tardes. Y hola chicos, yo soy Makuta y bienvenidos a la parte número 5 de este Pokémon Fire Red Random Duel Log. En el episodio anterior por fin nos enfrentamos a Martín y perdí. ¿Por qué perdí? Bueno, nada más terminar el combate me di cuenta de algo. Tanto Makutin como Bowser tienen dos, o sea, tienen ataques para curarse ellos mismos, Soft Boiled y Slakoth. En ningún momento se me ocurrió usarlos. Literalmente, no se me ocurrió usarlos. No sé por qué. Simplemente se me olvidó. Así que hemos perdido la primera batalla. Pero no pasa nada. Nos quedan varias batallas aún. Y vamos a conseguir por fin en este episodio algo que quería conseguir, que creo que ahí está. Perfecto. ¡Oh, Makuta! ¿Qué en qué te atrapé? Soy el ayudante del profesor Oak. Me han pedido que te entregue esto. Aquí tienes. Makuta ha obtenido las zapatillas de correr. Perfecto. Presiona el botón B para... Vale, sí. Ahora podremos... Vale, sí, ahí había una nota de mamá. Vale. Ahora podemos correr. Oh, sí. Y ahora podemos ir... A ver cómo rápido vamos con el fast forward. Vale. Bueno. Este episodio vamos a ir a... Vamos a seguir con nuestra aventura Pokémon. Ahora más rápido porque tenemos... Se me olvidó. Ah, no, sí, sí que fue el centro Pokémon. Qué susto me dio, vale. Pues vamos a pelear contra... Entrenadora Y Hembra Janice. Wilmer. Vale. Es un Pokémon interesante. Voy a usar Headbutt. En serio, tenemos que... Es que, como llevo casi todo este desafío sin usar los movimientos de curarme, solo usé una vez, pues olvidé completamente que tenía esos ataques. Que tienes muerto, vale. Vale, sí. Vale, vamos a hacer esto. No conlleva mucho... mucha concentración estos ataques. Creo que era tipo... piedra, así que voy a usar Meroflow. Vale, super efectivo, adiós. Ahora va a sacar a... Bueno, Jump Kick. Voy a quitarle Roleplay. Espera, ¿qué hace Jump Kick? El usuario salta muy alto y entonces... pero si falla se daña a sí mismo. Voy a ser sincero, ni siquiera quiero tener esta técnica, me da miedo. Me da miedo olvidarme de lo que hace. Y tal, Persian. Voy a usar a... Ahora me vendría muy bien Jump Kick, qué irónico. No, voy a usar... voy a usar Headbutt. Muerto, vale. Aerodáctil, me vendría... No, de hecho, Makutin me viene muy bien con Meroclaw. Y muerto. Y adiós, vale. Vamos a... Sí. Bueno chicos, pues eso. En la siguiente batalla estaré más atento. Tengo que... En serio, tengo que recordar que tengo los movimientos de curarme. Porque por culpa de eso perdí. Y perdí mi oportunidad para ganar 5 combates seguidos. Bueno, aún no lo he perdido porque serían seguidos. Solo tengo que ganar 5 combates seguidos a partir de ahora. Lo bueno es que a lo mejor me gana él, el Loki. Así que tengo que ir con cuidado. O sea, él tenía un Clefairy, un Seeking y un... y un Persian. Así que bueno, tengo que ir con cuidado esta vez. Meraclaw. Psybeam, vale, me asusté por un momento. Cuando veo que la pantalla se pone toda distinta, me asusto, vale. Sí, hola. No, sí, te ves intimidante, wow. Azumarill, vale, Headbutt. Y muerto. No vi qué Pokémon era, voy a usar a Pulse. Togepi. Adiós, Togepi. Dragon Rage. Adiós, vale. ¿Ahora qué? Oh, vale. Tentacool, vale. Headbutt. Y bueno, al igual que el... Volvió al... no ver lo que era, Medicham. Tipo lucha, así que yo soy bastante eficaz contra él. Vale. Bueno, como iba diciendo... podríamos hacer como en el episodio 2 y contar anécdotas. Relican creo que es tipo roca, ¿verdad? ¿Es tipo agua roca? Voy a usar Headbutt.
No es muy efectivo, entonces es roca. Vale. Entonces Metaflow. Vale, no, le hace neutro porque también es agua, vale. Ok. Voy a sacar a Bolts un rato. Pero eso, sería... Holy fuck, un Registeel, vale. Voy a hacer Dragon Rage, consigue nivel 9, vale. Nivel 15, y vale. Bueno, ¿qué os está pareciendo este Loke por ahora, lo que llevamos? A mí me está gustando, la verdad. Y es raro que yo diga que un desafío así de complicado me está gustando. También digo, o sea, complicado, me estoy saltando... Estoy haciendo todo el rato... Fast forward. Porque este episodio, porque este me lo salté... Ah, no, no me lo salté, vale, pues voy a por este. Y ahora voy a hacer un Pokémon. Mankey, vale. Creo que luchador es poco eficaz contra psíquicos, bueno, da igual, ya no importa, vale. Vale. Bueno, pues eso, quería contar anécdotas mientras hago esto. Y sí, me resulta raro que me esté gustando tanto este desafío. Pensé que iba a ser más tenso, y sí, es tenso los líderes de gimnasio tal. Pero es más relajado de lo que pensé, en cierto modo. Así que... bueno. Ah, es que me siento como un tonto por no haber usado... Softboiled, o literalmente, si hubiera usado Slakoth contra su Seeking, hubiera ganado yo. Literalmente, hubiera ganado yo. Pero voy a sacar un poco otro Pokémon que no está a nivel 17. El siguiente gimnasio es el de Misty. Y bueno, no importa qué tipo sea, o sea, literalmente... Solo tengo que desear lo mejor para mis Pokémon porque, de nuevo, no sé, tipo agua como estamos acostumbrados. Vale, está... Hola. ¡Ah! ¿Me has tocado? No te he tocado. Pues sí. Bueno, en realidad sí, pero vale. Azurin. Vale, esta... Recuerdo que esta chica tenía un Jigglypuff que tenía... Creo que tenía Rollout. No me acuerdo lo que tenía exactamente. Pero Dios, cómo la odiaba. Vale, voy a usar... Vale. Es tipo agua. Vale, no es tipo normal. Porque yo recuerdo... Porque no recuerdo ahora mismo qué... Vale, sí. No recuerdo qué tipo era... O sea, no recuerdo si hielo era super eficaz contra el agua. A ver, bla, 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 bla. Así que, bueno, este hombre no quiere luchar. Bueno, puedo enseñar, no quiere luchar. Porque tengo un descanso, vale, sí. Ese túnel a Cerulean City... es muy largo. Y sí, nuestra siguiente parada es Cerulean City. Si no recuerdo mal. Aquí otro centro Pokémon. Y voy a intentar hacer que este capítulo sea entero el Monte Luna. ¿Para qué? Pues para ir con Misty lo antes posible y volver a enfrentarme contra Martín. Y lo había olvidado. Oh, wait. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso por dos. Acabo de capturar. O sea, acabo de. De enfrentarme como 20 entrenadores en la ruta 3. Pero no he capturado ningún Pokémon en la ruta 3 ni en el Monte Luna. Así que ahora puedo atrapar dos Pokémon. O sea, uno. Uno en esta ruta y otro en el Monte Luna. Tengo Pokéballs, pero voy a comprar más. Porque con todo el dinero que acabo de ganar, ¿por qué no compraría más Pokéballs? Esa es la pregunta. Es lo inteligente, supongo. ¿Puedo correr las tiendas o es porque tengo que volver a pulsar el botón? Vale. No puedo comprar muchas tampoco. Voy a comprar 5 nada más. Sí. Gracias. No quiero comprar más. No quiero más. Gracias. Con 15 estoy bien. Gracias. Bueno, vale, no puedo correr las tiendas, lo cual es raro. Pero bueno, vamos otra vez por aquí. Y vale. Primer, bueno, voy a atrapar el primer Pokémon de ruta por aquí. Primer Pokémon de ruta 3 es... ¡Oh! ¡Un Mudkip! Me interesa mucho tener un Mudkip. Para esta ocasión necesitamos Full Swipe. Para dejarlo uno de vida, sí o sí. Flame Wheel. Oh, what? Vale, es un Mudkip con Flame Wheel. Esto sorprenderá a Martín, supongo. Un Mudkip con Flame Wheel. Oh, Dios. Imaginaros tener un Swampert con Flame Wheel. No sé cómo lo voy a llamar, pero primero tengo que capturarlo. Así que uno, dos, tres y... capturado. Ahí lo tenemos. Mudkip ha sido capturado. Las notas de Mudkip han sido añadirse a Pokédex. ¿Darle un nombre? ¡Sí! Vale. ¿Cómo lo llamo? Un nombre para...
Tengo un nombre muy bueno para este. Pero es muy rebuscado este nombre. Oh, ya sé cómo llamarlo. Lo voy a llamar... Keroro. Como el sargento Keroro. Ya está. Ha sido un buen nombre. No, no me arrepiento de nada, vale. Ahora tenemos un Madkid que se llama Keroro. Lo hubiera llamado Tamama para hacer... Para hacer el combo de que es el azul, pero... Igualmente, Keroro creo que le queda bastante bien. ¿Keroro? ¡Oh, tiene un objeto! ¿Qué objeto tienes? No. ¿Qué objeto tienes? Tomar. La TM35. ¿Cuál es la TM35? ¿Excuse me? ¡Michael Lee! El rival ha atacado con una extraña hoja que no puede ser evadida. ¡Uy! ¡Oh, no puede ser evadida! Tiene 20... tiene 20 PP y 60 poder. Este TM es muy bueno, de hecho. Vale. Lo enseñaré más adelante, si lo veo necesario. Contra el Seeking de Martín esto puede ser muy útil. Tengo que dejar de obsesionarme con matar a Martín. Vale. Voy a... Primer Pokémon de ruta, otra vez, es... ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck is... ¡Holy fuck! Había olvidado la extraña suerte que estoy teniendo de repente para atrapar Spark. Creo que me hace mucho eso. Vale, no. Olvidaba la extraña suerte que estoy teniendo de repente para atrapar Pokémons. Vale, creo que no es suficiente. Digo, es Mew, pero está a nivel 7 igualmente. Oh, shit. ¿Cómo llamo Mew? Tengo 14 Pokéballs. Vale, ahora mi problema es... Vale, sí, estoy paralizado, imposible moverse nada. Si hago otro... Fall Swipe... No sé si lo voy a dejar a uno, porque no sé si es el primer Fall Swipe o... O un Fall Swipe que le da cuando tiene más de 2 de HP. ¿Uno? Bueno, voy a hacer Fall Swipe porque estoy confiado y creo que... Otro Spark. Vale, ¿cuánto me quita? 5, vale. Fall Swipe, creo que no me lo mato. Creo que voy a dejar con uno porque es Fall Swipe. Ahí está, vale. Tenía yo razón. Voy a hacer un Pokéball porque no sé... Vale, para los que os hayáis asustado con eso, Fall Swipe es un movimiento que deja al Pokémon con 1 de HP y... ¡Fuck! Ah, estaba tan cerca. Vale. Debería sacar a alguno de mis Pokémon que tenga... Que literalmente tenga... Uno. Que tenga ataque de curación. Ah, está tan cerca. Spark. Vale. Un Spark más y cambio. Ahí tienes... Uno. Dos. Tres y... ¡Uy! Mew atrapado. ¿Cómo llamo a Mew? ¿Cómo llamo a Mew? Un Pokémon que se creía que en South America estaba extinto. Es muy inteligente y aprende cualquier movimiento. Sobre todo si estamos en un random block. Digo, tiene Spark. Creo que puede aprender Spark. Pokémon número 150 de la Pokédex de Kanto. ¿Darle un nombre? Claro que sí. Vale. ¿Cómo llamamos a Mew? ¡Holy shit! Vale, puedo ser ingenioso con un nombre, pero no con dos. Lo puedo llamar... Fetus, no. Un nombre original, un nombre lindo, ¿no? Porque es un Mew, o sea, tiene que tener... Puedo llamar... Iba a decir, ¿es macho o hembra? Literalmente no tiene género Mew, vale. Lo llamaría Mimi, pero no sé. Es una idea que tenía en la cabeza, pero no tiene nada que ver, vale. Se me están ocurriendo varios nombres. ¿Sabéis qué? Esto es un Pokémon... No tiene absolutamente nada que ver. Pero esto es un Pokémon legendario. Y... Para... No tiene nada sentido, ¿vale? Pero no se me ocurre otra cosa. No hay nada más legendario para alguna gente que cierto personaje de la saga de Super Mario. Así es. Le voy a llamar a este Mew... Gino. ¿Sí? Lo voy a llamar Gino.
porque no se me ocurre otro nombre. Y sí es un... En realidad sí es una leyenda, Gino, así que supongo que está bien, ¿no? Era eso, clone o algo así, no sé. Bueno, pues ahora tengo... ¡Por Dios! Lo que me aterra de esto es que Martín puede tener la misma suerte que yo. Tiene un objeto Gino. Vale, hay que llamar a... Recordad, hay que llamar a los Pokémon por sus nombres. Me siento bastante a gusto ahora que tengo más de tres Pokémon, la verdad. Y no lo digo por solo Gino, lo digo por... O sea, digo... Al fin y al cabo aprender movimientos random. Y me gusta más Keroro. Si soy sincero, me gustó más Keroro, vale. ¿Qué objeto tienes? La TM21, vale. ¿Qué TM es esa? Ahora miro los ataques y los stats que tienen estos dos, pero... ¿Qué TM es la TM21? Nature Power, un ataque que cambia el tipo dependiendo de la locación del usuario. ¿Lo cambia a mí o lo cambia al rival? Creo que cambia... Oh, creo que cambia el tipo del ataque. Tiene buena pinta eso, vale. Vale, quiero lo que tienes. Vale... No, Gino no, Keroro. Es macho, menos mal, porque se me olvidó mirarlo. Habilidad Pure Power, que le sube el ataque. Vale. ¿En el combate o en el...? Vale, igual. Tiene buen ataque. Así que parece que es bastante... Tiene Flame Wheel, Smelling Salt... Smelling Salt me suena de algo. ¿De qué era esto? Lo vamos a leer. Tiene Flame Wheel. El usuario hace una rueda de fuego que puede... O sea, carga una rueda de fuego al rival y puede hacer... Puede causar una quemadura. Esto recuerdo que me hacía daño a mí también. Tengo que comprobarlo. Smelling Salt. Doblemente efectivo en un rival paralizado. Pero también... Pero le cura la parálisis al rival. Esto con Thunder Wave puede ser muy bueno. Vale, un shock eléctrico... ¿Qué causará para ver si golpea? Vale. Pues un buen combo de movimientos, supongo. Una coincidencia en realidad que tengas estos movimientos. Voy a usar a Keroro por ahora. Oh, fuck. Pero qué buenos Pokémon me han tocado, de verdad. Bueno, vamos a explorar entonces la cueva. El MT Moon. Primer Pokémon. No, ¿me imagináis? Otro Mew a lo mejor. No. Sarskit. Vale, adelante Keroro. Es tipo bicho, creo. Vale, voy a usar Fire. O sea, voy a usar... Vale, usa Power Beam. Vale, Keroro usa Flame Wheel. No es muy efectivo porque es de tipo agua. Aún así me ha hecho bastante daño porque es nivel 9. Y por favorecerse a su tipo, creo. Vale, no es muy... Vale, ah, no, perdón. Creo que es tipo planta... Creo que este tipo es bicho agua. Planta agua. Vale, no me he hecho daño con Flame Wheel, así que estamos bien. Voy a usar Thunder Wave. Me ha hecho 6 de daño. Me gustaría matarlo con Keroro, porque eso supondría subir de nivel a Keroro. Algo que me gustaría bastante ocurriese. Vale, y ahora con su parálisis vamos a usar Smelling Salt. Quick Attack. Oh, shit, vale. 4. Toma. ¿Cuánto le quita? ¡Oh! Es un buen combo de movimientos, porque más, imaginaos que Keroro llega a ser más rápido que el rival. Sería paralizarlo. Hay una probabilidad de que no me pueda atacar y luego hacerle Smelling Salt. ¿Burbuja? Gente, ¿se nos ha llamado a Keroro? Es una TM. Shit. No. Vale. Quiero ir a curarme otra vez. Holy shit. Oh, más tarde. Vale. Wow, hola, Omastar, Pokémon Fossil, que de hecho, bonita coincidencia, estamos en Monte Moon. Voy a usar a Bones, espero que no tenga ningún ataque tipo fuego, o tipo ave, o tipo... no sé. Water Spout, creo que no me hace mucho a tipo bicho, creo. 17. Está a nivel 8, o sea, what the fuck, vale. Creo que de un Dragon Rage... lo podría asesinar. Dragon Rage. Vale, perfecto. Keroro ha ganado 113 puntos de experiencia. Keroro ha subido nivel 9. Bolts ha ganado 113. Muy bien. Vale. Vamos por aquí. Holy shit. Vale. Creo que no vamos a terminar el Mountain Moon en este episodio, de verdad. Pero no pasa nada, chicos, no pasa nada. Es un episodio tranquilito este.
Y volvemos al Monte Moon, vale. Tengo una idea. Bueno, no he mirado los. Ahora que pienso, no he mirado los stats de Gino. Voy a mirarlos. Mi idea es ponerle Magic Leaf a Gino. Sería muy útil hacer eso. Vale, a ver. Habilidad Guts. Sufre. O sea, no, perdón, sufre no. Sufre de ataque, sí, sufre. ¿Cómo que sufre? Y solo tiene Spark. Ataque, vale. Voy a poner a Gino enfrente porque hay un par de Pokémon de tipo agua aquí, ya hemos visto. Voy a avanzar un poco en esta cueva y. Y tal, ¿no? O sea. Hablando de Pokémon de tipo agua. Vale, yo soy tipo psíquico, así que no debería. Si no tiene ningún ataque coincidencialmente que me mate. ¡Oh! ¡Fuck! Es verdad, Swampert es de. Swampert es de tipo. Swampert es de tipo. Tierra también. Oh shit, vale. Tipo tierra agua, tipo tierra agua. Holy shit, casi me mata. No tengo nada contra eso, literalmente. Voy a usar a. Son Water Spout, que me dejó muy mal a. A Balls la última vez. Así que voy a sacar a Makutin. Aunque creo que lo pienso, es una pésima idea. Que Makutin tiene una mierda de defensa especial. Water Spout, no me mates el nivel 8 y el nivel 17, por favor, no me mates a Makutin, no me mates a Makutin, pase lo que pase, no me lo mates, no me lo mates. Fuck. Bowser, es tu turno. Oh, fuck. Low Kick. Vale, por fin no. Vale, no puedes contra mi Bowser entonces. Vale. Psychic. Él me hace Low Kick y yo le hago Psychic. Jaja, qué gracioso soy. Dragon Breath. Oh, menos mal que es muy débil. Creo que Swampert no es muy de ataque especial, pero bueno. Oh, fuck. Ese Swampert era muy bueno, de hecho. Hubiera sido un muy buen Pokémon. Oh, Dios. Tino sube nivel 8. Makutin gana experiencia. Makutin sube nivel 18. Y Bowser gana 80 puntos de experiencia. Voy a tener que volver a irme, en serio. A curarme una vez más. ¿Y sabéis qué, chicos? Ha sido un buen ha sido un muy buen primer vistazo a la. Al Monte Moon. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y dejaré el Monte Moon entero para el próximo episodio. Yo sí. Si os ha gustado el vídeo, dadle like para hacerlo saber y subir más vídeos como este. Comentar, suscribiros, activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos. Yo soy Makuta. Y. Junto a mis nuevos dos Pokémon, Gino y Keroro, me despido. Así que bueno, chicos. Adiós.